Namasté. Bienvenidos a Niquetán, hogar de India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes. Con su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla. Con ustedes, su conductor, Gustavo Cansobre. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos en este especial día en que los argentinos celebramos el Día de la Amistad. Y hoy tenemos, como les hemos venido anunciando, y la verdad que ha suscitado un gran interés, vamos a darle primero la bienvenida a Shishir Kothari, tercer secretario de la Embajada y encargado de la parte de prensa y becas. Buenas tardes, Shishir, bienvenido. Gracias, Gustavo, para invitarnos a su programa y gracias. Tenemos que destacar que realmente el tema de las becas ha sido, en 3 años que estamos en la radio, empezando el cuarto, el tema que más convocante, la mayor cantidad de compartidos, de posts durante esta semana, o sea, evidentemente despierta mucho interés. Así que le vamos a dedicar hoy, como les anunciamos, todo un bloque especial, el bloque principal del programa. Pero queríamos aprovechar que era el Día del Amigo para traer algunas citas de lo que es el valor de la amistad dentro de la tradición de la India. Y rastreando, no pudimos llegar a otro lugar que no fuera el Mahabharata, esa especie de gran enciclopedia de sabiduría india. Y hay uno de sus personajes que, tratando de convencer a uno de los más malvados, digamos, partícipes de la epopeya, Ashvatthama, le explica lo siguiente. Existen 4 clases de amigos en la vida. La primer clase de amigo es un amigo natural, sin ningún motivo, simplemente se da. La segunda clase de amigo es aquel que se convierte en amigo solo por conveniencia, para evitar posteriores actos de violencia. Hay una tercera clase de amigo, aquel que se hace amigo mediante un interés económico. Pero finalmente, hay una cuarta clase de amigo, que es aquel que, al ser influenciado por el poder de una persona, quiere ser el amigo de esa persona en particular. Este amigo, este último amigo, dirá otro sabio partícipe, el abuelo Bhishma de todas las dinastías, se lo reconoce porque él es el que se pone contento cuando la felicidad llega a ti y el que entristece contigo, el que nunca tiene celos de tu progreso, pero sin embargo, sí se preocupa y está junto a ti en las adversidades. De la sabiduría tradicional de India, del Mahabharata, como para comenzar este programa del 20 de julio, damos la bienvenida a nuestros auspiciantes y ya comenzamos con el tema de las becas que India ofrece al mundo. La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas de capital indio que invierten en nuestro país hacen posible la emisión de Niquetán. Cognizant Technology Solutions de Argentina. Godrej de Argentina. Síntesis Química, División de Punjab Chemicals. Bien, le damos la bienvenida también, están participando del programa 2 de las asistentes al programa de becas de India, Estefanía Tejerina. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, bienvenida. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias. Y está Heidi Cansobre, conocida también para algunos de nuestros oyentes porque suele ser nuestro reemplazo cuando estamos de viaje. Bienvenida, Heidi. Muchas gracias, hola. Ambas han realizado becas dentro del programa ITEC, que ahora Shishir nos va a contar. ¿Puedes, Shishir, antes de comenzar en particular con el tema de las becas, siempre nos gusta tener alguna referencia personal? Tú hace un año ya casi, o casi un año, ¿no? Recordamos aquel primer día, aquella primer noche en que cansados llegaban aquí a Argentina desde India con muchas horas de vuelo. ¿Puedes compartir con nosotros qué fue lo que te llevó a ingresar al Servicio Exterior de India?
Pienso que fueron tres razones principales para elegir esta profesión. Primero fue mi interés en relaciones internacionales y asuntos internacionales. Y el segundo fue porque siempre yo siempre quería conocer otros países y sus culturas y costumbres. Y el tercero fue el orgullo de representar mi país en otros países. Y esas fue las razones para elegir esta profesión. Y en particular, al momento de tener que elegir un idioma diplomático, los integrantes de la carrera deben decidir, fuera desde ya del inglés, que es básico dentro de su profesión, algún idioma extranjero en el que se van a especializar. Y en tu caso fue el español. ¿Y qué te llevó a elegir el español? En mi opinión, es español es una lengua muy importante y hay muchos países en que hablan español. En Estados Unidos, en el futuro, pienso que más de 50% de la población va a hablar español, y eso subraya la importancia de la lengua. Y también tuve un interés en la región de América Latina, porque no sabía mucho sobre América Latina. Fue, no sé cómo se dice en español, exótico para mí, y por eso elegí español. Bien. Y aparte de elegir español, ¿tú elegiste el destino de Argentina o se te fue brindado dentro como primer destino dentro de los países de habla hispana? Yo no elegí el país. El país está decidido por el gobierno. Uh-huh. Y el ministerio decidió que tú tuve que ir a Argentina para aprender español y para como un primer destino diplomático. Bien, amigos, ustedes lo escuchan así a Shishir, apenas balbuceando alguna palabra, pero como él contó, hace apenas un año que llegó, pero no sabías español cuando llegaste. No. Así que todo lo que sabe y toda la fluidez la ha adquirido a lo largo de estos 11 meses que está aquí en Argentina, y esto muestra nuevamente esa ductilidad o facilidad que tienen los indios para aprender idiomas, porque el resto de los tres que estamos aquí, aunque estemos 11 meses estudiando en India, difícilmente podamos ir a un reportaje de radio y sostener una conversación de la manera en que lo estás sosteniendo tú, Gigi, al igual que en el resto de tu labor diplomática, ¿no? Totalmente. Gracias. Sí, con el hindi no podríamos, creo. Ya creo que apenas en un año aprenderíamos el abecedario, porque aparte hay que tener en cuenta, más allá de que ustedes por el inglés manejan el abecedario latino, que bueno, es un idioma muy diferente. Y ya estás próximo a terminar tu primer curso, tu primer año de curso en la universidad. Sí. Pienso que primero muchas gracias para sus palabras, muy amable, y pienso que el español es no es tan difícil para nosotros, porque es difícil, pero no es tan difícil como para los chinos o para los coreanos, porque uh-huh. hay mucha parentesco entre las lenguas. Porque español es un poco parecido a inglés.
Por ejemplo, no tenemos mucha dificultad con las palabras. Por ejemplo, difficulty, como exótico. Entonces, no tenemos muchas dificultades con las palabras, pero la gramática es difícil. Sí, por eso. Sabemos que la gramática española no es precisamente de las más sencillas, ¿no? Sí, es muy difícil. Y los femeninos, los géneros y los números. Y los modos. Y, especialmente el modo subjuntivo. Pero ese no te preocupes porque difícilmente muchos argentinos pasan la prueba aquí. Claro, digamos que sabemos cuál es, pero... Bien, y penetrando ya entonces en el tema de las becas, tú estás en la embajada a cargo de, por un lado, prensa, todo el trabajo de prensa de la embajada, y aparte a cargo de toda la división de becas. La India tiene una importante estructura de becas hacia el exterior. ¿Puedes, por favor, explayarte sobre esto? Y desde ya invitamos a nuestros amigos. Estamos conectados, como saben, a través del Facebook en Radio Niquetán. Algunos nos han estado haciendo preguntas durante la semana. Si quieren hacer algunas preguntas adicionales, háganlas a través del sistema de mensajes del programa Niquetán, Radio Niquetán. Así, si vemos que Gigi no ha respondido a alguna de las preguntas que hacen, lo haremos a lo largo del programa. Ofrece muchas becas y el objetivo, el motivo de ofrecer las becas es promover la cooperación entre los países que todavía están en desarrollo. Es para promover cooperación sur-sur y eso es la filosofía de los programas de becas. En Argentina ofrecemos, hay tres programas principales que ofrecemos acá, son ITEC y ICCR y becas para aprender hindi. Y voy a hablar sobre cada programa de beca con detalles. Y el primero es ITEC. ITEC es nuestro programa para promover cooperación económica y técnica. Debajo de este programa ofrecemos becas. Es un programa muy amplio. Muy amplio. De muchos campos. Hay cursos en diferentes temas, desde contaduría, auditoría y medio ambiente, estudios parlamentarios y también hay cursos técnicos. Idiomas incluso, informáticos. Inglés, informático, telecomunicaciones, IT. Y este programa tiene mucha variedad en los temas que... Este programa va todo el año y en Argentina ofrecemos más de 20 becas de ITEC y publicamos toda la... Anualmente. Hay un cupo anual de 20 becas. Más de 20. Más de 20. No exactamente 20. En el año pasado el gobierno ofreció 30 becas para Argentina. Este año empezamos con 25, pero si hay interés podemos aumentar el cupo. Y publicamos toda la información en el sitio web de la embajada. Hay un brochure. Sí, un folleto, sí. Un folleto. Con los detalles de los cursos y la elegibilidad y el proceso de aplicar y hay toda la información en el sitio web. Y estas son becas que en general se desarrollan a lo largo de todo el año, los cursos. Sí, los cursos. No están focalizados en una única época del año. No. Y también los cursos de ITEC son cortos. Bien. En ICCR tenemos cursos de larga duración.
Y ICCR es... Antes de terminar con ITEC, entonces, como para que quede bien fijado esta noción de la diversidad de temática de acuerdo a los cursos que están ofrecidos, la duración, que en general son cursos cortos, de 3 semanas, de 4 semanas, difícilmente a veces se extiendan más de un mes. Bueno, puede haber ciertos... En algunos casos hay cursos de un año también, de másters, claro. La mayoría tiene... Un mes o 2 meses. Un mes o 2 meses, exactamente. Y cuando decimos que quienes resultan elegidos son adjudicatarios de la beca, queremos decir que el gobierno se hace cargo tanto del traslado como de su mantenimiento durante el periodo de la beca. Sí, sí. ¿Mm? Porque eso también es importante. Los postulantes aplican y una vez que resultan elegidos, reciben del gobierno toda la asistencia desde que salen de aquí de Argentina, su pasaje, su estadía allá y regresan. ¿Mm? Todo ese es el núcleo entonces de becas ITEC que tienen en el sitio web de la embajada, que es www.indembarg.com.ar. No, .org, donde tienen en particular el link para ver el folleto completo con todo el detalle de estos cursos, las fechas en que se realizan y los requisitos que hace falta para poder aplicar y resultar elegido. Bien, vamos a hacer en primera instancia un primer alto. Hoy hemos elegido 2 temas musicales. Uno elegimos a Shishir, siempre lo vemos un poco serio, pero seguramente que no lo es, pero siempre en su función consular está allí. Entonces hemos elegido un primer tema de música clásica y luego en el espacio siguiente hemos traído un tema de Bollywood para darle lugar al gusto musical de las niñas que nos visitan. Así que vamos a comenzar primero con un fragmento de una pieza de el Pandit Subramanian en violín junto con Jan Gartanek, un fragmento de una de sus 3 ragas para violín. Thank you.
Escuchábamos, amigos, un fragmento de una de las tres ragas para violín del Pandit Subramanian en ejecución junto con Jan Garbarek. Estamos en compañía de Shishir Kotaris, tercer secretario de la embajada a cargo de toda la división de becas, y junto con la visita de dos becarias, Estefanía Tejerina y Heidi Cansobre. De los tres grupos de becas, hablamos del primero, que era de las ITEC. Ahora podríamos hablar de lo que es el ICCR, el Instituto de Difusión Cultural en el Exterior de India, y del programa de becas que tiene para los estudios ya específicamente artísticos, ¿no? ICCR tiene muchas becas, pero yo voy a hablar solo sobre una de todas las becas que están ofrecida por ICCR. Se llama General Cultural Scholarship Scheme. No es anual. Uh-huh. El proceso de aplicar empieza en diciembre, o por ejemplo para año 2016 y 2017 vamos a empezar en diciembre de 2015 o enero de 2016. Y los cursos empiezan en julio o agosto de cada año. Y son becas para aprender las danzas clásicas o música clásica. Este año una chica de Rosario está en Chennai, en Kalakshetra, uh-huh, para aprender Bharatanatyam. Como dije antes, los cursos debajo de este programa son de larga duración, exactamente. Y los requisitos son diferentes para diferentes institutos o diferentes universidades, porque hay muchas universidades. Claro. Hay todo un catálogo de universidades que dan los cursos. Depende del curso, depende de la universidad. Por ejemplo, si quieres aprender Bharatanatyam, tienes que tener una habilidad previa de formación. Para aprender. Y me olvidé antes, un requisito muy importante para todas las becas es tener un conocimiento de inglés. Inglés. Y porque todos los cursos son en inglés y bien, y ser argentino nativo para aplicar aquí en Argentina, sí. Porque cada uno tiene que aplicar en su país, porque el otro día nos preguntaba a alguien que era latinoamericano y que estaba viviendo aquí, pero no tiene residencia aquí, tiene que aplicar en la embajada de cada país. Sí, en la embajada, solo por la embajada. No se puede aplicar directamente a ICCR o a su, por ejemplo, o a la universidad directamente, a la universidad o la embajada de Argentina en India. Uh-huh. Solo se puede aplicar en la embajada de India en Argentina. Bien, eso es muy importante. En tercer lugar, hablamos de las becas para aprendizaje de Hindi. Tenemos un instituto en Agra, donde está Taj Mahal, se llama Kendriya Hindi Sansthan. Ofrecemos becas para aprender hindi en este instituto. Nuevamente empezamos el proceso en diciembre o enero, y los cursos empiezan en julio o agosto. Solo necesitamos un conocimiento muy básico de hindi. Ajá. para aplicar, y también hay un requisito de edad. Los candidatos tienen que tener una edad máximo. ¿No? Máximo sí. Es 35 años. Y también para ITEC tenemos un requisito de edad. Los candidatos tienen que ser entre 25 y 45 años.
Bien. ¿Y los cursos, este curso de Hindi, qué duración tiene, Gigi? Un año. Un año. Bien, perfecto. Esto es importante porque aunque estamos hablando con mucho tiempo de anticipación, organizar la vida para irse a vivir un año a India requiere cierto tiempo de planeamiento y de preparación. Y aparte de eso, en estos momentos hay unas becas que no sé cómo encajan dentro de estos esquemas generales, que son estas becas que el Ministerio de Ayush está difundiendo. Hemos hablado en varios programas aquí de la elevación del rango a ministerio de la anterior Secretaría de Ayush, que reúne Ayurveda, yoga, luego unos sistemas de medicina parecidos a la Ayurveda, pero de otras regiones de India, como el Sindh, y tú me ayudarás cuál es el... Homeopatía naturopatía, exactamente. Y hay actualmente un programa vigente para ir a estudiar, estos sí son desde ya estudios de larga duración, en todas estas disciplinas médicas. Sí. Este programa también está manejado por ICCR. Ajá. Tenemos 20 becas, pero 20 becas para todos los países. ¿Todo Latinoamérica? No, todos los países. ¿Argentina, Uruguay y Paraguay? No. No. Todos los países que están cubiertos debajo de este programa. Ajá. Hay muchos países afuera de América Latina también. Bien. Este programa se llama Becas de Ayush. Ayush es Ayurveda, Yoga, Unani, Siddhi y homeopatía y naturopatía. Los cursos son una... tiene una duración larga, son cursos de grado y posgrado, y también de PhD. De doctorados. De doctorados. Y la fecha última para aplicar es 27 de julio, y los interesados tienen que aplicar en la embajada. Hemos publicado toda la información en el sitio web de la embajada. Hay el formulario y el proceso y la elegibilidad y la información sobre los cursos. Todo esto es en la página web de la embajada. Bien. Y como dijimos al comienzo, tenemos aquí dos participantes que han estado en India, en ambos casos en las becas ITEC, ¿no? Sí, Estefanía. En mi caso, por lo menos, sí. Contanos un poco cuál fue el curso al que aplicaste. Fui el año pasado, en agosto del 2014, a un curso que ofrecía el en español sería el Instituto de Management Internacional, que era sobre management estratégico en mercados emergentes. Así que fue en la ciudad de Nueva Delhi y estuve 30 días en el curso. La verdad que la experiencia fue increíble y muy enriquecedora. ¿El curso era específico para becarios? Sí. O sea, eran 30 personas, éramos 30 los que estábamos ahí, de muchos países. Bien. Por lo general había asiáticos, africanos y latinos, éramos 3, 2 colombianos y yo. Un panorama un poco parecido en cuanto a la población que participaba, al que participaste vos, Heidi. Sí, exacto, también, porque... Explica cuál era el curso base en el que estuviste. El curso que yo hice, bueno, en el contexto de ITEC también, era sobre Gender Issues in Labor, es decir, cuestiones de género en el trabajo, dictado por el Bibi Giri National Labor Institute, un instituto del Ministerio de Trabajo de allá. Y duraba 3 semanas, así parecido, de duración corta también. La conformación del curso, sí, muy parecida debe ser, porque como explicaba Gigi, es cooperación sur-sur. Uh-huh. Entonces te encontrás con compañeras y compañeros de esas nacionalidades. Claro, eso explica las nacionalidades comunes, ¿no? Claro. En los cursos. Y súper interesante la experiencia y enriquecedora, y dictada por gente del primer nivel también en todos los temas. Yo, que tengo mucho interés en los temas de género, te encontrabas con gente de
especialista en el tema de ahí, que proveniente de ministerios, gente de organismos internacionales, investigadoras, de todo, pero que conocían muy bien los temas, por lo cual aportaban mucho. Bien. En ambos casos, ¿tenían conocimiento previo de alguien que hubiera hecho el curso en base al cual ustedes se hubieran imaginado cómo iba a ser el environment, o sea, todo el lugar, la manera en que las iban a recibir? No, en mi caso no. Fui completamente con un imaginario que me imaginé así. Llegué al aeropuerto, me esperaron, te van a buscar. En el caso de este instituto tenía su propio, digamos, edificio donde nos albergaba, que era como una institución universitaria donde también estudiaba gente para hacer másters y posgrados. Entonces fue una situación muy, como si fuera un universitario más, con gente de todo el mundo y a su vez con los mismos indios que estaban estudiando sus propias carreras. Entonces cuando terminaban de estudiar ellos y nosotros, que era más o menos las 5 de la tarde, porque era todo el día, nos juntábamos, no sé, jugar sí, al no básquet. Son esos cursitos que uno va a otro país y hace 2 o 3 horas por día. No, y no, de 9 a 5:30 de la tarde, sentado de lunes a viernes ahí. También tuvimos, obviamente, visitas a lugares específicos. En mi caso fue unas empresas, porque el mío estaba enfocado en empresas de mercados emergentes, entonces era muy específica las salidas. Y bueno, a su vez el curso también nos brindó días de recorrida turística, Andel y demás, y nos llevaron al Taj Mahal, maravilla del mundo, así que estuvo increíble. Claro, porque está también esta idea de mostrar India, ¿no? Totalmente, de mostrar, India y demostrar la... esta calidez que tiene India para recibir a los extranjeros, que es una de sus marcas registradas, ¿no? Hoy día que se está poniendo de moda Made in India, este Made in India ya existe desde hace mucho con la cordialidad con que India recibe a los extranjeros. En el caso de Heidi, era un instituto específicamente destinado a cursos de becarios que provenían del exterior. Sí, mayoritariamente. A cursos, mayormente sí, porque tenía ahí mismo adentro del campus el hostel donde nos hospedábamos, donde se encargaron de todo, como decía Estefanía, desde el momento en que llegás hay alguien que te espera, está como todo acordado, mismo si necesitas comunicarte con tu familia, todo tipo de gastos, comidas, digamos. Incluso fue muy interesante lo que vos contabas sobre la asistencia de los médicos, ¿no? Y lo que para muchos de los que para nosotros puede ser algo más normal, pero para muchos becarios de otros países era de pronto un servicio al que no habían recurrido. Sí, bueno, esto tiene de enriquecedora estas experiencias, que más allá de lo que aprendés propio del curso, aprendés mucho en todo sentido de tus compañeros y compañeras de todas partes del mundo. Entonces teníamos este servicio de médicos y recuerdo una compañera de Etiopía, por ejemplo, que iba a consultar recurrentemente al médico todos los días del que disponíamos ahí. Le digo, ¿pero qué? ¿Hace poco te duele la panza? Y como 5 años. Y yo sorprendida de que nunca había ido al médico y no era algo usual. Y estamos hablando de personas graduadas. Alguien que trabajaba en el Congreso, en este caso, de ahí asesora de un diputado. Sí, no estamos hablando de alguien fuera del sistema, ¿no? Exactamente, es que para aplicar tengo entendido que tenés que tener un título universitario, entonces hablamos de personas formadas. Y bueno, el enriquecedor de esto, de conocer realidades de distintas partes, y bueno, mismo en el curso aprendés de otra gente acerca de sus países, y bueno, además de las temáticas específicas que se debaten ahí. Esto, Shishir, es muy interesante porque esto muestra que para India el eje sur-sur no es una dialéctica de congresos y de reuniones de los políticos, sino que además de eso está instaurado, entre otras cosas, en la manera en que India recibe y ofrece y recibe a los becarios del resto del mundo sur, ¿no? Así que es un valor realmente muy importante porque muestra la razón por la cual India está posicionada de esta manera. ¿Alguna experiencia en particular, alguna anécdota en particular que tengan para compartir? No, quisiera decir además que realmente esto de conocer gente y conocer gente de todas las partes del mundo, como dijo recién Heidi, te enriquece mucho y aprendes más allá de lo que fuiste a estudiar. También te llevas una gran amistad, es decir, nosotros los fines de semana, por lo menos en este curso, los teníamos libre y armábamos grupos de
menos personas o los que podíamos, porque realmente la situación económica de los otros países tampoco le permitía viajar internamente, y nos hicimos un grupo y fin de semana, al viernes a las 5 de la tarde, estábamos en la estación de tren para tomarnos un tren a Varanasi y pasar con gente que conoces hace una semana, uh-huh. un fin de semana en Varanasi, conociendo y recorriendo, que esto también te permite abrir más allá el hecho de ir a estudiar a otro país, conocerlo turísticamente y obviamente culturalmente por lo que se vive en mismo India. Así que tendríamos que hacer un día un programa, claro, sobre viajar de Delhi a Varanasi, porque es ya está, eso ya es una experiencia. Sí, es una experiencia en sí misma, la cantidad de horas y la cantidad de experiencia. Sí, ya sacar el ticket. Y aparte tuvieron en ambos casos, hicieron visitas organizadas por el mismo instituto. Sí, ¿no? Así es, el instituto también te llevaba a recorrer. Bueno, yo estaba en Noida, que estaba en las afueras de Delhi, pero hicimos ahí hasta Delhi una recorrida en que te mostraban todos los puntos con un guía turístico. Noida tiene la peculiaridad de que es una de las nuevas ciudades satélites ultramodernas de Delhi. Así es, satélite de Delhi, donde, bueno, tiene como atractivo turístico que se encuentran muchos centros comerciales gigantes, así que además de estudiar hicimos muchas, muchas compras. Volvimos todos con mucho equipaje. Porque ahí aparte están, acaba de llegar Leticia, que está esperando lugar en la mesa, están esos shoppings que uno no ve acá, ¿no? No, gigantes. Gigantes y lujosísimos. Las semanas que estuve ahí creo que no terminé de recorrerlos enteros. Sí, sí, damos fe porque cuando daba el horario para llamarla, la llamábamos a Heidi, pero decía, no, me estoy yendo a comprar. Está en el shopping siempre. ¿Qué cerca de Gurgaon era? No. ¿O Gurgaon? ¿Esa zona de shopping? Me parece que es un poco más lejos todavía. No, 10 después. Sí, un poquito más lejos. Sí, un poquito más lejos. Me imagino, sí, entonces. Sí. Sí, todo distrito de muchos shoppings y edificios muy imponentes. Sí, como muy moderna la zona se veía. Bien, y Shishir, te ha tocado ser diplomático en el medio de este gran crecimiento de India, ¿no? Que incluso a nosotros nos llama la atención por la cantidad de diplomáticos que llegan, sí, aquí. Hemos visto en 2 o 3 años llegar una cantidad de diplomáticos que hacía mucho tiempo que no venía, y el otro día el embajador nos contaba por la cómo está creciendo numéricamente también el, ¿no?, el, sí, cuerpo diplomático, sí, de India. Sí. ¿Cómo crece India económicamente y su rol en la política internacional y en asuntos globales va a aumentar naturalmente? Y hay un esfuerzo por la parte del gobierno de aumentar el número de los diplomáticos, porque se dice que hay un, ¿cómo se dice?, shortage. Una escasez. Una escasez de diplomáticos, y los números de los diplomáticos de India no es commensurate. ¿No se puede medir? No, it's not how what? No está en proporción. Sí, no, claro, está en proporción con las necesidades la que tiene. La necesidad y con el rol que India claro, puede jugar en la escena internacional. Bien. Bueno, así que nosotros agradecidos porque eso significa justamente mejor desarrollo de las actividades relacionadas con India aquí en nuestro país. Así que desde ya te agradecemos mucho, Shishir. Quienes estén interesados, además de la dirección que tienen en la página, una vez que creen que pueden aplicar para esas condiciones, ¿qué tienen que hacer? ¿Comunicarse telefónicamente o por mail? ¿Cómo deben hacerlo? Me pueden escribir un mail mi mail y mi número de teléfono es en la misma página. Exactamente, y si me escriben un mail yo voy a responder y cualquier pregunta, cualquier duda. Y también pueden escribir un mail a Belén Ferrari, mi compañera en la embajada, que me ayuda con las becas. Bien, así que pueden dirigirse a la embajada, a la
página web de la embajada, como dijimos antes, indemb.org, y buscar la dirección de Shishir Kothari, tercer secretario, creo que es TS2 Language. TS Language 2, arroba indemb.org. Y si no, también a su asistente Belén Ferrari, para ver si pueden aplicar a alguna de estos programas de becas que han desarrollado. Y desde ya les agradecemos también a Estefanía y a Tejerina y a Heidi Cansobre, que se han hecho presentes aquí para compartir toda su experiencia. Un placer, Gustavo. Gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces a una pausa y ya volvemos con India al Día. India para Mujeres. El 11 de septiembre sale un viaje a India organizado por Mujeres para Mujeres con el servicio de Level Tour, paseos, compras y otras actividades con todo el esplendor de India. Anímate, no te lo pierdas. Informes en el 4893-1221 o india@leveltour.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Isue está con vos en estos cambios. Probá Isue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Isue cambia tu color y cambia todo. Isue presenta las noticias para esta semana. Bien, amigos, algunas actividades para esta semana. Por un lado, el Centro Shivananda de Yoga Shivananda nos anuncia que tiene el próximo sábado 25 de julio a las 19 horas un encuentro de mantras y kirtans con entrada libre en Echeverría 1442. Pueden ver más detalles en nuestra propia página o en la página de www.shivananda.org.ar. Y también hoy les pusimos la noticia de que está continuando dentro del marco de la Feria del Libro Infantil el espectáculo de Silvia Pérez, Cuentos de Aquí, del Más Allá. Habrán visto que subimos la foto en la que está allí Ganesha con algunas de las historias en que Silvia comparte hacia el público infantil todo lo que es la sabiduría recogida en los cuentos de diferentes países y diferentes tradiciones, pero en particular los cuentos de India tienen un lugar especial y están allí presentes en el cierre en la figura de Ganesh. Así que pueden entrar al link que les pusimos en la página para los que quieran llevar a sus chicos a esta experiencia de contactarse en forma de cuentos con la sabiduría infantil de la humanidad y en particular de India. Con esto cerramos nuestro India al día de hoy y ya la estamos recibiendo a Leticia porque nos estamos yendo de viaje hacia Elefanta. Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina, para su producto Isue 3D. Hoy visitamos un espacio para recorrer las zonas y ciudades más atractivas de India. Haremos que su viaje sea una experiencia realmente inolvidable. Auspiciado por Level Tour, 30 años de experiencia a su servicio. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar.
En el viaje de hoy, en que recibimos como todos los lunes a Leticia y Level Tour, que habrán escuchado, aparte que está preparando su promocionado viaje de India para mujeres, hoy nos estamos yendo a un lugar que los que viajan siempre a Mumbai pueden aprovechar. Está siempre presente en los itinerarios de Level Tour, pero a veces me tocó encontrarme con personas que viajan a Mumbai y no aprovechan la oportunidad, posibilidad. La posibilidad de un viaje que es tan sencillo de hacer y tan enriquecedor. Así que comentamos con Leticia, bueno, comentemos un poco acerca de Elefanta, porque realmente es algo que es importante destacar. Sí, nosotros muchas veces le decimos a la gente, le sugerimos que el que puede vaya a las cuevas de Ayanta y Ellora, que son magníficas. Y bueno, Elefanta es una mini Ayanta y Ellora, o sea, realmente es muchísimo más pequeño, pero lo tenemos allí a la mano. Y eso permite incluso que los que, bueno, por el diagrama de su viaje o lo que sea, no tienen tiempo, no les dan la zona, tener un acercamiento a lo que es, bueno, este estilo tan propio y que no está difundido por todos los lugares de India, que son los templos cuevas. Son cuevas creadas por el hombre. Uh-huh. Realmente son cosas magníficas. O sea, desde ya le contamos un poquito cómo se puede llegar. O sea, ustedes deben ir a la famosa Puerta de la India, que está en Bombay, en la zona de Colaba, y ahí hay muchísimos barquichuelos que cruzan, más o menos son 45, 50 minutos de navegación, muy agradable, y después de allí tenemos, o podemos tomar un trencito, que también es muy simpático, o si no vamos caminando, uh-huh, hasta donde está la entrada, digamos, que después tenemos unas escalinatas. Son bastantes, pero son muy suaves. Sí. Realmente no se notan porque los escalones son bajos. Y al principio, si a uno se la cuentan, capaz que antes de ir dice no. Pero después cuando está ahí, la verdad que... No, porque no son escalones muy altos. Entonces, aparte, como obviamente, como en todos estos lugares, está lleno a un lado y el otro de puestitos que venden cosas y qué sé yo. Entonces, bueno, uno se va entreteniendo. El único tema es que le aconsejamos que no lleven... Por ejemplo, a mí me pasó que a la vuelta tenía sed, compré una lata de Coca Light, que uh-huh, es plateada. Entonces, de pronto tenía no sé cuántos monos siguiéndome. Claro. La solución fue dejar la lata de coca, porque no me querían a mí. Querían es la ley de la India, compartir. Exactamente. Leticia. Exactamente. Entonces voltearon la coca, la lata, y entre todos se tomaron la que quedaba. Muy simpático. Bueno, les decía, las cuevas se las llamó así porque en algún momento tenían una gran escultura de un elefante en la entrada. Esa escultura en este momento está en el Museo del Príncipe de Gales en Bombay, o sea que no se la ve, pero el nombre le siguió quedando. Aunque originariamente se las conocía, en vez de como elefante, el nombre real era las cuevas de Garapuri. Son en total 7 cuevas, 5 cuevas hindúes y 2 cuevas budistas. La cueva principal, la que se llama la cueva de Shiva, que tiene más o menos unos 27 metros cuadrados, con un mandaba previo, que es mandaba, es un vestíbulo de acceso, tiene un montón de esculturas y cosas muy bonitas. Pero, sin embargo, la pieza más destacable de las cuevas es lo que se llama el Trimurti. El Trimurti, de alguna forma, nos muestra la relación entre muchas religiones, ¿no? Porque tenemos también la trilogía. Uh-huh. O sea, en una sola escultura tenemos las caras de los tres dioses. El señor Brahma, que es el creador, el señor Vishnu, que es el preservador, y el señor Shiva, que es el destructor del universo. Entonces tenemos en una sola figura, que es una escultura de 6 metros 10 más o menos, donde se según por qué lado lo miremos, vamos a ver la cara de uno u otro. Sí, estas cuevas están en este momento... El tamaño, como vos decís, es realmente gigantesco. Imponente. Imponente, sí. Y los rostros de la Trimurti, en este caso, es una Trimurti particular porque los tres rostros siguen el modelo del rostro de Shiva, por más que están representando los distintos aspectos, con lo cual hay que mirar con mucha atención para descubrir
cuál es el Shiva que está relacionado con Brahma, el creador, cuál es el Shiva que está relacionado con el conservador y cuál es el Shiva propiamente dicho, destructor. Inclusive hay uno que nos contaba la guía que tiene ciertas características femeninas también. Bueno, ese en general incluso la estatuaria de Shiva suele ocurrir. Exactamente. Y ya que estás ahí, otra cosa a destacar es el gigante, el lingam gigante que hay en el Sanctorum. Sí. Uno de los lingams más grandes que se pueden ver en India, que por más que no es un templo en actividad, porque es un sitio arqueológico, sin embargo los devotos se acercan a él como si fuera un templo en actividad y uno ve a los devotos hindúes ahí. Realmente aparte es un lugar muy visitado por los mismos indios. En el barco que fuimos nosotros éramos muy pocos los turistas y la mayoría, como salen muchos barquitos, la mayoría eran indios. Y las historias de esos paneles que vos contabas son de las historias más tradicionales de la vida de Shiva. Entonces uno, si conoce algo de las historias y si no, si va con un guía o escucha a alguno de los guías que están ahí, va a ir viendo qué cuentan cuando Shiva mata al demonio y cuando Shiva hace esto y cuando Shiva hace lo otro. Y aparte son todos bloques, como vos decías, en que la montaña misma está esculpida. Es que lo magnífico de esto, porque a veces la gente no toma conciencia, dice, bueno, sí, unas cuevas, pero eso era montaña y fue cavado, esculpido por el hombre, o sea que fueron sacando material y al mismo tiempo esculpiendo las figuras, o sea que realmente eso tiene un valor increíble. Y ver al gigante Shiva como el patrono de los yogis, el mahayogi, meditando, o verlo bajo la forma del Nataraya, del que mata al demonio, son realmente figuras colosales, muy impactantes y reflejo de uno de los periodos más clásicos del arte indio, de entre el siglo 8 y 10, que se cree, no hay una cifra, una ubicación exacta, exactamente, ¿no? Pero más o menos son esos siglos 8 o 10 después de Cristo que se hizo esto. Y refleja eso, el periodo, casi los finales del periodo Gupta y las nuevas dinastías Maurya, que tienen una destreza escultórica maravillosa. Sí, inclusive durante mucho tiempo fue abandonado porque esto, ustedes recuerden que era todo dominación portuguesa. Hacia 1660 más o menos las dejaron abandonadas y luego esto pasó, ustedes saben que Bombay y toda esa zona fue dado como dote al príncipe de Inglaterra cuando se casó con Catalina de Braganza. Y entre otras cosas, bueno, pequeño presente. Sí, bueno, así fue como pusieron un pie en India y así fue como no se fueron por 200 años, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que encontró fue justamente estas cuevas. Están excavadas en roca basáltica y todas estaban pintadas. Realmente las pinturas no queda nada, pero queda toda la parte escultórica que es magnífica. Esa es la grandeza del que pueda llegarse hasta Ayanta, de ver todavía las pinturas que quedan, que en Ayanta maravillosa, entre otras cosas. Con la boca abierta porque no puede creer que uno está caminando. Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Uno está caminando dentro de una cueva que, como yo le digo a la gente, ustedes miren el techo, eso no es algo, no es un techo, es la parte de abajo de la montaña, o sea, todo el lugar donde nosotros estamos caminando era montaña sólida y fue hecho por el hombre, ¿no? Realmente creo que a veces no podemos entender la magnitud del trabajo que se ha hecho allí. Bien, así que como contaba Leticia, esto es muy cerca de Mumbai, sí, un viaje, o sea, muy cortito. Puede llevar 3 horas, o sea, porque tienen, pongamos, 45, 50 minutos para ir, otro tanto para volver, y calculemosle una hora para recorrer todo, y realmente se van a encontrar con algo que vale la pena, algo distinto, y sobre todo porque, bueno, muchas veces ir a las islas, a las cuevas de Ayanta y Ellora nos implica salir de ruta, tomar un vuelo de ida, un vuelo de vuelta, y a veces no es demasiado económico. Pero bueno, con esto tenemos una muestra del y de paso a la tardecita, si vuelven a la tardecita, cuando se bajan del barco se van al Hotel Taj, que pueden ver ahí, se toman un cafecito nomás, en el famoso Hotel Taj, creado por Tata porque no lo dejaron entrar a los hoteles ingleses. Y con esto nos vamos porque no nos queda la anécdota Tata para hoy.
cerramos India al Día. Agradecemos a Oscar, el nuevo operador, que ha estado hoy con nosotros, y los esperamos el próximo lunes. Cerramos con India al Día y el cierre del programa. No me voy porque... Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4893-1221. La Embajada de la India en Argentina y las siguientes empresas de capital indio que invierten en nuestro país hicieron posible la emisión semanal de Niketan. Cognizant Technology Solutions de Argentina. Godrej de Argentina. Síntesis Química, División de Punjab Chemicals. Los esperamos la semana que viene en Niketan, Hogar de India en la Argentina.